el carro con nosotros. Vamos de vacaciones a Santa Fe, Nuevo México. Pero primero vamos a desviarnos a un lugar que no conocemos. Estamos en Pecos, Nuevo México. Acompáñame a dar un pequeño tour por este bello y gran lugar. Caminemos entonces por el Parque Histórico Nacional de Pecos, que está como a 25 minutos de la ciudad de Santa Fe. Y te digo una cosa, la entrada es gratis. ¡Vete a todo el barrio! ¿Te describo el lugar o ya puedes apreciar lo bonito que se ve? Vamos en camino a conocer las ruinas del pueblo Sicuye, una comunidad nativa que habitaba este lugar hace muchos, muchos años. Porque según lo que entendí, los primeros habitantes de estas tierras empezaron o llegaron aquí por el año 1100 después de Cristo, que según mis cálculos, pues eso fue hace mucho tiempo. Y esta es una de las más de 20 kivas subterráneas que hay en este lugar. ¿Y qué son las kivas? Son como pequeños templos dentro de la tierra. Acompáñame. Baja, va conmigo. Dale, dale. No te me atores, sin miedo, pa'lante. O más bien, para abajo. Mucho más chido que una baticueva, pero definitivamente chido saber cómo vivían nuestros antepasados. Un lugar perfecto para cubrirse el sol. Pero vamos a seguirle, no te quedes atorado en el hoyo. Dale, 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 dale. Vamos para arriba, vamos para afuera. Cuando vengas con los tuyos, espero lo disfrutes tanto como lo estamos disfrutando el día de hoy. Porque conocer nuevos lugares es muy bonito, pero a veces también puede ser cansado. Pero es parte de la aventura, ¿no crees? A veces caminas y caminas para llegar a un destino que no sabes si valdrá o no la pena. Pero es parte de ser un pequeño explorador en este planeta. Y muchas veces te llevas unas agradables sorpresas. Y bienvenidos a la misión de Nuestra Señora de los Ángeles de Puercuincula de los Pecos. ¡Ah, pa' nombrecito! Fue construida por el pueblo cuando fueron colonizados por los españoles cristianos. El pueblo eventualmente se rebeló contra sus conquistadores porque no querían que se les impusiera otra religión que no fuera la de ellos. ¡Qué bonito paisaje! ¿Verdad? Un lugar hecho de piedra y lodo, pues puro adobe. Y aún así, después de tantos años, es bello caminar entre sus paredes y conocer este lugar. Nosotros no viajamos mucho, pero cuando lo hacemos, tratamos de conocer lugares cercanos a nuestro destino que puedan hacer más plena nuestra experiencia de viajar. El estado de Nuevo México te ofrece estos panoramas y lugares para conocerlos. Visítalos. Y si lo que te interesa son las selfies, ¿qué mejor lugar que en panoramas naturales que no todos conozcan? O en lugares que tal vez nunca vuelvas a visitar. Hay gente que dice que recordar es vivir. Yo prefiero decir, viajar es vivir. ¿Te gustó conocer con nosotros este lugar? Pues agarra aire porque apenas comienza el día. La gente de aquí hablaba el idioma Towa, pero nosotros no sabemos ni Towa de cómo hablar ese idioma. Esta kiva fue construida justo enfrente del templo cristiano que fue construido por los nativos en rebelión contra las creencias religiosas de los conquistadores. ¿Cómo se te hizo? Chiquito. ¿Cómo se te hizo aquí, Pecos? ¿Cómo me hizo Pecos? Chiquito. Y claro, no podía faltar su tienda de souvenirs para los turistas. ¡Lléguele, lléguele! Pues también venimos a visitar su museo. Su museo está chiquito, chiquito pero bonito. Algún día nuestras vidas también serán historias pasadas y ojalá sean igual de interesantes que las de civilizaciones anteriores a la nuestra, dignas de contar y dignas de recordar. Vámonos pues, hora de almorzar y de llegar al hotel. Esta es la segunda vez que venimos a Santa Fe, en menos creo que de un año, ¿no? En menos de un año creo que es la segunda vez que venimos a ver cómo nos trata en esta visita
De nuevo, Santa Fe. El frío en Santa Fe. Me acaban de pichar mi jury. La puta está rojo, tanto. Gracias. Mañana es tu cumple. Y me picharon a mí. Y comencemos por decirte que en la calle Garfield encontramos una joyita para los amantes de la música y la lectura: el Big Star Book and Music Shop. Y tal vez este mes es un lugar que visitarías en unas vacaciones, o un lugar que sea de tu interés de conocer. Pero obviamente para nosotros, sí. Encontré los de Mafalda en esta tiendita. El número 1, el 3, están muy bien cuidados. Muy bien cuidados, el 3 y el 5 para esos amantes de Mafalda. Aquí los encontré. Pero el precio, miran, 35 bolas. Creo que les valen para los coleccionistas de Mafalda. 35 bolas, un librito así cada uno, así que muy muy suave. Cada uno de nosotros compró varias cosas. Esto es lo que compré yo, y cada una de estas cosas, $1, $1, $1, perfecto para mi colección. Y muy cerca de ahí, el Big Adventure Comic Book Store. Si te gustan los cómics, definitivamente te vas a sentir en el cielo aquí. No solo DC y Marvel crean superhéroes, ni cómics. Si eso es lo que creías, te hace falta ver más bugs. Colecciones enteras, tirajes especiales, cómics extranjeros, te aseguro los vas a encontrar aquí. Y algunos cómics se vuelven caros y de coleccionistas, como esta primera edición de Moon Knight por $90. ¡Uf! ¡Uf! Y te gusten los cómics o no, te recomiendo visitar esta tienda, porque parte de salir de vacaciones es conocer cosas y lugares que no conocíamos y que por lo menos podemos conocer más de algo que tal vez ni sabíamos que nos gustaba. Nosotros sí compramos cositas y muchas revistitas, y a nosotros sí nos gustó. Y seguimos en Santa Fe. Enseguida en la tienda de los cómics, visitamos Smash Banshees, una tienda muy pintoresca, de esas bonitas que te da gusto entrar. Simplemente a conocer, o como nosotros, a comprar un poco de jabón artesanal. Y conocer las locuras artísticas que vende la gente es agradable. Y apoyar a pequeños negocios, pues aún mejor. Miren dónde anda nuestra Frida. Bueno, ya está nuestra Salma también. Y el lugar que a mí me muero por llegar es un lugar que se encuentra justo enfrente de este local. Y no, no es el baño. Un lugar que en nuestra visita pasada estaba cerrado. Y hoy sí lo conoceremos por dentro. Vamos, vamos a conocerlo. Está aquí en la calle Montezuma y es el Beastly Books. Como le dijimos en el video anterior a esta visita, el dueño es el creador de Game of Thrones. Y mira quién me encontré. Al gigante de hierro. ¿Has visto la película? Yo sí, y es de mis favoritas. Se nota, ¿no? Yeah. Oh, yeah. Y encontrarás no solo libros, sino vestuarios usados en películas y series de TV. Es un lugar que la entrada es completamente gratis. Una de mis palabras favoritas, gratis. Eso sí, las chicas se compraron su rico café preparado deliciosamente por este caballero. Salud y seguimos. Un poco más adelante encontrarás el Santa Fe Rail Yard, un lugar donde se juntan visitantes y habitantes de Santa Fe y donde conviven restaurantes, cines y hasta un mercadito, entre otras cosas. Me hubiera encantado enseñarte qué venden, pero ellos estaban cerrando muchos de los puestecitos y de repente empezamos a escuchar tambores. Y los tambores, lógico, te llaman a acudir. Así que acudimos. Y no fuimos los únicos, ¿eh? Transeúntes y visitantes se estaban juntando. ¿Qué estaban viendo? Pues vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, chico? Muchas congas y tambores daban ritmo para el gran grupo de danzantes que bailaban y contagiaban con su ritmo. Y de repente me dijeron: aquí no se puede filmar. Y pues bueno, pues dejamos de filmar y seguimos recorriendo lo que restaba de esta plaza aquí en Santa Fe. Pero es hora ya de regresarnos a nuestro hotelito rico. Día 1 terminado.
Un día muy cansado. Muy cansado, ¿verdad? Mis piecitos me duelen. Va por el día 2, ¿verdad? Hasta mañana y le seguimos. Bye. Chao. Chauito. ¿Sabes qué estaría fantástico? Que te suscribieras a mi canal, lo compartieras y comentaras. Aquí te espero en los próximos videos, porque esto continuará.